Bienvenidos, como decía antes, una tarde más a InnovaHome Festival, un conjunto de sesiones de conexiones en directo que estamos haciendo para poder acercarnos más a un montón de startups y emprendedores que tienen soluciones súper innovadoras, que creemos que os pueden interesar, que pueden ser muy interesantes y que además os pueden inspirar también para en estos momentos de emprendimientos los que estéis emprendiendo, que conozcáis también nuevos proyectos y que además también nosotros desde BBVA podamos seguir acercándonos a estos emprendedores del ecosistema tecnológico financiero. Hoy vamos a hablar con una startup que ya los he visto que están ya conectados, ya nos están viendo y en breve vamos a lanzar esa convocatoria para que puedan unirse y que todos podáis conocerlos. Ellos son WayApp Pay, son un servicio nuevo de una nueva red de pago a través de QR para los que bueno, pues ya salís, vais a tomar algo a una terraza con vuestros amigos familiares y bueno, estáis acostumbrados ya a este método ya tradicional casi, que es el pago a través de tarjeta de crédito y TPV, pero nosotros pensamos, ¿hay alguna forma de pagar sin que tengan en cuenta una tarjeta de crédito, la utilización de una tarjeta de crédito? Algo tan sencillo y además sobre todo ahora con el tema de la COVID-19, que estamos intentando reducir el contacto físico con cualquier tipo de cosa y de objeto, pensamos, tarjeta de crédito es algo, pensamos primero en dinero en efectivo, pero luego ya pues automáticamente podemos pensar también una forma de ahorro, de evitar ese contacto físico a través de la tarjeta de crédito. Así que si me dejáis unos segundos vamos a mandar esta convocatoria a nuestros compañeros. Ahí está lanzada, vamos a esperar a que se unan. Hola Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escucháis bien? Sí, yo por aquí os estamos perfectamente. A los que nos están viendo, y, aparte de que nos gustaría saludaros a todos, por supuesto, si tenéis una pregunta a lo largo de esta conversación que tener con Óscar, sería genial que podamos leeros a vosotros. Y sobre todo, si nos preocupa la conexión, es para que podamos mejorar esta conexión en cualquier caso. Óscar, soy fundador de WayApp Pay, voy a dejar que te presentes a ti, te voy a dejar que te presentes qué es WayApp Pay y a qué estáis. Bueno, ya tú en la introducción que hiciste, muchas gracias, tocaste muchos puntos importantes de lo que se trata WayApp Pay, ¿no? Bueno, mi nombre es Óscar Anzola, como tú dijiste, y soy el fundador y el CEO de un nuevo método de pago. Fundamentalmente, WayApp Pay, contestando tu pregunta, es una tecnología que le permite a cualquier comercio instalar, lanzar su propio medio de pago. Cero intermediarios, cero uso de efectivo, cero uso de tarjeta de crédito o débito. A través, removiendo todos estos intermediarios, un comercio, llámalo Mercadona Pay, Pull&Bear Pay, o sea, con la marca que más te guste a ti, el dinero fluye directamente de una cuenta del cliente a la cuenta de ese comercio, ¿no? Entonces, en resumen, nosotros somos esa tecnología que permite remover a todos esos intermediarios de en medio y permitir gestionar un propio medio de pago. Oye, ¿y toda esta tecnología que ofrecéis, para qué tipo de clientes está aplicado el servicio? Bueno, realmente la tecnología aplica a comercios de cualquier tamaño. Nosotros, por ser una startup, una empresa muy pequeña, pues nos necesitamos enfocar y sin olvidarnos, por supuesto, de ese comercio pequeño. Inicialmente estamos tratando de enfocarnos en los grandes retailers, ¿no? O sea, estamos buscando comercios donde la escala que ellos tienen se beneficie mucho más el ahorro de costes, los programas de las prestaciones de fidelización que ofrecemos y la analítica sobre sus clientes, ¿no? Entonces, bueno, una vez que establezcamos ese primer nicho, pues nuestra intención es ir tras todos los comercios, ¿no? Oye, pero por entender un poco mejor cómo funciona todo este nuevo sistema, estoy planteando que me parece increíble, pero por entenderlo un poco mejor, para que la gente entienda, si yo me gustaría poner un ejemplo, o sea, si yo fuese, por ejemplo, un un cliente y deseo pagar a través de WayApp, ¿qué tendría que hacer? Es decir, ¿cómo funciona exactamente? Vale, bueno, posiblemente la pregunta más importante, ¿no? El comercio anuncia su nuevo método de pago, ¿verdad? Y se lo ofrece a sus clientes. Se lo ofrece porque hay un beneficio para el comercio y ese ahorro de costes y esa fidelización y todo eso también debería ser un beneficio para el usuario. Entonces, el usuario, si el comercio tiene ya una app, pues sería utilizar WayApp Pay dentro de la app del comercio. Si el comercio no tiene una app, pues nosotros como WayApp Pay se instala en el Apple Wallet, en Google Pay, idénticamente como es el 100% del pago móvil que muchos de vosotros seguramente usáis hoy, ¿no? Entonces, fíjate, el mejor ejemplo es, tú estás en el súper y te están escaneando los productos, ¿verdad? Y yo siempre digo, WayApp Pay es el último producto a escanear, ¿no? Porque ya una vez que te escanearon los productos, ya se sabe el total, se sabe todo lo de la compra. Lo único que te tienen es que escanear un token, o sea, una tarjeta, que puede tener, como tú dijiste, la forma de un QR, pero igualmente se puede instalar en un brazalete, o sea, en cualquier wearable también, o sea. Pero lo más común, y es un éxito muy en otros mercados, en Asia es grandísimo, el pago con QR, ese es lo más popular que estamos encontrando. Entonces, ese es el último producto que tú escaneas, ya eso te identifica con el comercio y dices, bueno, aceptas pagar y confirmas la compra y hasta luego. Te ahorras todo ese paso extra que siempre hay, que es donde te piden, ¿verdad? Ah, mira, ahora, ¿con qué vas a pagar? ¿En efectivo? ¿En tarjeta? Ah, no, con tarjeta. Ah, no, mira, introduce aquí la tarjeta en el TPV, mira, el PIN, ah, excepto, te ahorras absolutamente todo eso. Y si me permites añadir un elemento más, es que hoy en día es una tendencia grandísima el self-checkout, ¿no? El que tú sencillamente entres a una tienda, escoges tus productos y puedas salir y el pago se realice automáticamente. Bueno, de todo esto es que trata WayApp Pay. Sí, la verdad que me parece bastante interesante. O sea, mencionabas diferentes tecnologías o sistemas para poder pagar y comentábamos el QR, y además me parece interesante, sobre todo desde España, que hemos vivido durante toda la cuestión del confinamiento, en el momento que ya podemos salir a las personas a todos. ¿Cómo evitar este contacto también a través de un QR ya instalado en la mesa, de las personas fotografía? Entonces, ver un QR, algo que muchos apasionados de la tecnología, digamos, que estaba ya a lo mejor un poco ya detractores del QR, sigue existiendo un buen sistema de pago, un buen sistema de conexión, un sistema de contacto. Entonces, yo desde el punto de vista del comercio, un cliente quería ponerse, para ponernos en situación, no tenemos que pagar, si nos ponemos ahora, que hablabas antes de disponer de una aplicación, ¿qué tecnología necesita el comercio para escanear ese código QR o ese cualquier otro dispositivo? Es decir, ¿es el momento de decir adiós al TPV? Bueno, pues yo diría que sí, ¿no? Y porque de hecho por conveniencia y preferencia nos interesa decirle adiós al TPV, ¿no? Pues típicamente es un paso, el último paso en nuestro proceso, ¿verdad? De acercamiento a cualquier comercio. Y si te fijas, la fila no se beneficia de que exista un TPV, ¿no? En las experiencias que nosotros hemos tenido con WayApp Pay, mira, o sea, no lo trivialicemos, el pago es increíblemente rápido. Entonces la fila de espera fluye y fluye y fluye, pero increíblemente más rápido que con los medios de pago tradicional. ¿Qué necesita el comercio? Bueno, yo creo que esa es la mejor noticia. Recuerda, WayApp Pay es esa tecnología que cubre todo el aspecto del pago. Entonces, lo primero que nosotros recomendamos es integrarnos a cualquier sistema que exista, que tenga el comercio. Yo te daba antes el ejemplo del escaneo de productos, ¿verdad? Si ya tú tienes un sistema que lleva tu inventario, conoce tus productos, pues escanea la tarjeta de pago con ese mismo sistema. Es decir, no deberías tener que instalar, o sea, no hay ni siquiera un sustituto al TPV, ¿no? Desaparece totalmente, estás totalmente integrado al sistema de gestión del cliente, ¿no? Ahora, si eres un comercio más pequeño, ¿verdad? Nosotros tenemos una solución móvil de TPV que se instala en cualquier tableta, en cualquier teléfono, Android, iOS, etc. Entonces, realmente, o sea, incorporar WayApp Pay a cualquier sistema de gestión o si no tienes un sistema de gestión es increíblemente sencillo. Oye, no sé si a lo mejor nos puedes contar algún caso de que tengas en Bueno, te cuento el más cercano desde donde te estoy hablando, ¿no? Yo estoy dentro de un centro de negocios aquí en La Coruña, donde hay una cafetería interna y, bueno, acabo de pagar un café, de hecho, 3 cafés acabo de pagar con WayApp Pay. Desde noviembre, ellos son unos, o sea, yo siempre los primeros clientes de una startup, yo los llamo los valientes, ¿no? Entonces ellos fueron uno de los primeros valientes que dijeron, bueno, venga, por lo menos sé dónde estás aquí mismo, ¿no? Entonces ha sido un caso que te lo doy de éxito porque, vamos, nos ha permitido validar un poco, o sea, pagos es un tema complejo y delicado, ¿no? Todo lo que involucra el flujo de dinero es obviamente un tema delicado, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una historia en la que nosotros obviamente hemos aprendido mucho y todos nos beneficiamos, ¿no? Con un pago que nuevamente es increíblemente sencillo. O sea, yo como pago aquí, es real, ellos tienen un QR, o sea, nosotros soportamos distintos modos de pago, ¿no? Pero uno, el más sencillo posiblemente es que el comercio imprime un QR, yo escaneo ese QR, ingreso el importe del pago y le muestro un recibo digital, ¿verdad? Entonces te digo, en menos de un segundo ya está todo hecho y hasta luego, voy a disfrutar mi café. Uh-huh. Sí, justo además es que lo comentábamos al principio de la charla, seguramente que más de lo que necesitamos, como para ver después en diferido, estarán de acuerdo, nos gustaría que los visitantes pudieran leer vuestras diferentes opiniones. Bueno, pues ya lo comentábamos antes, que la alerta sanitaria es esta necesidad de evitar todo tipo de contactos, ¿no? A través del pago de crédito, con el TPV, que simplemente para poner la clave PIN, etc. Entonces, esto a lo mejor puede ser una ventaja para que emerjan, ¿no? Otro tipo de modelos de pago alternativos, ¿no? Sí, es triste comentar que realmente sí es una ventaja en medio de toda esta tragedia, ¿no? Bueno, decir que te beneficias de esta tragedia es un poco vergonzoso, ¿no? Pero realmente ya el pago contactless, estas eran preferencias. Ya todos preferíamos un pago más rápido y yo creo que el COVID-19, esta pandemia, lo que ha hecho de esto es una necesidad, ¿ok? Entonces, sí, definitivamente, o sea, cuando nosotros pagamos en efectivo, estamos poniendo al comercio en riesgo. Cuando pagamos con tarjeta y nos piden un PIN, nos piden contacto, nos están poniendo a nosotros en riesgo, ¿no? Entonces, WayApp Pay tiene una naturaleza 100% contactless, 100% digital. Inclusive no hay ni siquiera el ticket de papel desaparece, que es otro punto de inflexión. Me explico, nosotros tenemos un ticket totalmente digital en el que realmente podemos decir que el proceso es absolutamente contactless, muy en línea con lo que yo considero realmente beneficia la salud de todos hoy en día. Eso comenta, el ticket incluso es también digital, en el momento en el que tú pagas, ese ticket va a la aplicación de WayApp Pay y te evitamos un contacto, ¿no? Absolutamente. Y todo aquí es instantáneo. O sea, la información, el flujo de la información es instantáneo, el flujo del dinero es instantáneo también. Que, recuerda, aquí no hay intermediarios, no hay ninguna excusa, que es lo que normalmente se usa en el método de pago tradicional. No, es que tengo que esperar al día siguiente para validar, tal cosa. No, aquí no existe nada de eso. Entonces, fíjate, cuando el cliente hace un pago, inmediatamente el cliente recibe una notificación. Si se configura la doble autenticación, pues obviamente tendrá que hacer una doble autenticación para validar el pago. Pero ya es una información absolutamente inmediata. Yo no me tengo que preocupar ahora por guardar el ticket, porque hay algunas veces que por temas de garantía, por temas de resguardarte para poder devolver un elemento en la compra, ay, ¿dónde está el ticket? No, no, todo está digital, todo está disponible 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, es, como te decía, es un sistema totalmente pensado para las necesidades de hoy. Oye, y o sea, a mí me gustaría saber, bueno, tu opinión, qué solución ofrecería WayApp Pay sobre los retos a los que se podría enfrentar después de toda esta situación. ¿A qué retos se podría enfrentar el sector retail? ¿Hablaríamos de un mejor cliente, de una experiencia omnicanal? Y sobre todos estos retos, ¿qué soluciones ofrecería WayApp Pay? O sea, perdón, si te entendí bien, estás preguntándome sobre comparado, o sea, los retos en comparación con competencia, con otros métodos alternativos. Mira, la industria de pago está siendo transformada. hecho, las grandes tecnológicas, yo no sé si has visto algunos anuncios de WhatsApp que está entrando en el medio de pago, PayPal ya tiene una solución QR, o sea, es que todo se está transformando y la banca y todas estas empresas que tradicionalmente han estado, o sea, detrás de todo el método de pago, pues tendrán que responder en línea con este nuevo mercado, ¿no? O sea, todos los que queremos participar ahí, pues nos tendremos que adaptar a toda esta nueva realidad. Y tú lo has dicho varias veces durante la sesión, que, o sea, COVID-19 nos ha puesto a nosotros en un estado de que ya no es preferencia, sino también necesidad, ¿no? Sí. Oye, ya pensando yo como un usuario más de WayApp, ¿podría utilizar WayApp Pay a nivel internacional? Si puedo viajar al extranjero, puedo pagar en el extranjero con ella. Sí. Sí, es excelente pregunta. O sea, WayApp Pay en su base es una red de pagos, o sea que la respuesta es sí. Ahora bien, cuidado, porque el proceso de pago, y por muy buenas razones, es algo extremadamente regulado, ¿no? Entonces, lanzar WayApp Pay en cualquier país puede ser sustancialmente diferente, porque el ambiente regulatorio, el equivalente a un banco de España o de banquero, o las reglas de, tú sabes, terrorismo, o sea, cuidar financiación de terrorismo, etcétera, etcétera, pues cambian. Entonces, en ese sentido, nosotros a nivel internacional lo que estamos buscando en distintos países, tenemos ya algunas conversaciones en Estados Unidos, en Costa Rica, en El Salvador y en México, estamos tratando de buscar una empresa, un banco, fundamentalmente, una institución financiera, que se ocupe del marco regulatorio interno y nosotros en esa relación aportamos toda la tecnología, ¿no? Entonces, sí, si tú me preguntaras cuál es mi visión a unos cuantos años, es que imagínate un WayApp Pay como una Visa, una Mastercard, idéntico. O sea, tú vas a cualquier parte del mundo, del globo, y dices, esta es mi tarjeta WayApp Pay. Oye, ¿y allá habría algún tipo de conexión sobre la utilización de WayApp Pay? Perdón, ¿repites la pregunta? Que no... Sí, perdón, que me estoy oyendo a mí mismo también un poco de reverberación. ¿Habría algún tipo de conexión en la utilización de WayApp Pay? No, para nada, no. O sea, no, o sea, sencillamente, insisto, el tema de pagos hay que hacer las cosas muy bien desde un principio, ¿no? No solo la parte legal, sino la parte de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces aquí no se puede ir demasiado rápido, ¿no? Hay que ir con un paso muy seguro, ¿verdad?, de lo que se está haciendo y asegurarse de que todos esos pasos pues se están haciendo de una manera increíblemente sólida y responsable, ¿no? Y bueno, y así intentamos hacerlo nosotros, ¿vale? Entonces, pero digamos, desde el punto de vista de restricción no hay, o sea, ninguna. O sea, la tecnología es total y absolutamente abierta, ¿de acuerdo? Así que tampoco hay ninguna restricción al respecto. Óscar, no me gustaría resumir con este aspecto de que a continuación todo muchísima innovación tecnológica. Entonces, no me gustaría que te quedas en esto, pero un poco como podemos hablar un poco de los enfrentamientos de crédito y física versus la online, y versus la tradicional. Entonces, me preguntaba cómo están siendo la novedad que vosotros presentáis. ¿Está siendo el acercamiento de WayApp y las entidades bancarias? O sea, mira, yo te digo, nosotros como empresa, como startup, y aprovecho el agradecimiento del BBVA, o sea, acabamos de finalizar un proceso de aceleración donde, mira, nos ha ayudado muchísimo, ¿no? O sea, y eso, o sea, quien estaba por detrás de este programa de aceleración es el mismo BBVA, en que, insisto, tenemos que agradecer la ayuda y todos los mentores y todo lo que nos pusieron a nuestra disposición durante este programa. La industria, nos guste, no nos guste, queramos, no queramos, va a cambiar. O sea, y la realidad la tenemos todos por delante en lo que es hoy, cuando nos vemos todos afuera en la calle usando mascarillas, ¿no? Entonces, pues yo opino que hay O sea, aceptar el cambio y aceptar todos estos nuevos modelos va a ser necesario para todos. Y yo creo que el colaborar dentro de la industria es un factor clave de éxito para una empresa tan pequeñita como WayApp Pay, hasta para una empresa tan grande como el BBVA. Yo creo que todos reconocemos que en esa colaboración va a estar el éxito de todos. E insisto, vienen competencia, o sea, nadie puede despreciar a una Apple, a un Google, a un Amazon como competencia, ¿no? Quien lo haga, bueno, va a estar en serios problemas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que colaborar todos, buscar un espacio dentro de una industria que, lo bueno de todo esto es que, o sea, imagínate tú qué tan grande es la industria de pagos. La industria de pagos son trillones de trillones, o sea, que hay una industria increíblemente grande y muy variada a nivel global, ¿no? Fantástico. Oye, bueno, al final nadie tiene una bola para ver el juego, pero ¿cuáles serían los nuevos retos, nuevas oportunidades que pueden surgir en un futuro próximo para WayApp Pay? Sí, fíjate, nosotros hemos tratado de construir una base, tú sabes, tratando de construir ese edificio, nos hemos asegurado de no arrancar por el piso número 5, ¿no? Entonces estamos en ese bajo, en el que necesitamos afianzar una estructura tecnológica y una estructura operativa que brinde la seguridad y brinde la escalabilidad, ¿no? Porque imagínate, esto es grandísimo, ¿no? Y bueno, y donde una oferta de valor que nosotros tenemos muy importante para nuestros clientes, los comercios, es la analítica que pueden hacer con toda esa información de pago. Entonces nosotros estamos arrancando, muy poquitito con el uso de inteligencia artificial, para trabajar en modelos predictivos y en modelos de personalización que ayuden a inclusive hacer esa experiencia de compra mucho más agradable. Recuerda, si nosotros bien competimos dentro de la industria de pagos, estos retailers están compitiendo entre ellos y contra el mundo online. Tú mismo lo señalaste hace un rato, ¿no? Entonces ellos se tienen que reinventar, tienen que hacer cada vez que tú compres una experiencia muchísimo más agradable y cada vez ofrecerte a ti también más canales y opciones de cómo comprar. Y yo creo que ahí están las grandes oportunidades futuras también de WayApp Pay, en que al ser una solución totalmente digital, totalmente flexible, pues nos podemos ir adaptar y acomodando a todas estas nuevas necesidades del mercado, ¿no? Y el uso de inteligencia artificial, pues, creo que nos va a dar, tú sabes, esa diferenciación importante para hacernos verdaderamente una solución única. 100%. Óscar, muchísimas gracias. No tengo palabras por esta sesión increíble que hemos tenido, que ha sido muy interesante y una dura semana, pero podemos retomarla en cualquier momento más adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No, gracias por la invitación, verdaderamente, y gracias a vosotros por participar y escuchar, ¿vale? Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que os habéis unido y habéis escuchado en esta misma sesión en InnovaHome Festival. Voy a aprovechar el momento para recordarles a todos que mañana tenemos un evento internacional organizado en todas las entidades de BBVA a nivel global. Colombia, Perú, México, Argentina, Portugal, España. Nos unimos todos mañana durante una hora con un nuevo reto para hablar sobre innovación abierta. Es el BBVA Open Talk Global, que vuelve una vez más mañana y cada día estáis a tiempo de registraros en openinnovation.bbva.com. Ahí os podéis registrar para el evento, porque podéis ver mañana en streaming. Será muy interesante. Óscar, una vez más, mil gracias por acompañarnos. Espero que podamos vernos pronto con total seguridad. Y cuidaos mucho. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.